Thank you.
Ching 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 ching
Bien, en la sección anterior creamos el PowerPoint. Vamos a indicar ahora de dónde salieron los videos que editamos allá en el PowerPoint. Vamos a hacer un clic por acá en la búsqueda para localizar el Visual 3D. Aquí está. Doble clic ahí en el Visual 3D y esperamos unos segundos hasta que abra el visor. Ya está casi, aquí está, aceptar, y aparece la primera imagen por default del primer video, que es de la abeja que utilizamos en el primer video que se realizó. Entonces vamos a hacer un clic aquí en biblioteca 3D. Exactamente, se despliegan todos las imágenes y los videos. Nos dirigimos exactamente a todos los modelos animados. Doble clic ahí. Entonces aquí seleccionamos los modelos que deseamos utilizar. Y tenemos, por ejemplo, un banco de peces. Doble clic ahí.
y esperamos. Como esto dura un tiempecito, yo suelo hacerlo fuera de cámara y tenerlos en una carpeta, como pudieron notar en la creación de la biblioteca, de la videoteca 3D. Perdón. Bien, ahí está el proceso de búsqueda. Eso dura su tiempo, por eso se recomienda que se tengan esos videos ya de antemano trabajados. Bien, está ya casi al llegar. Mientras tanto, yo voy a mostrar lo que tengo acá, lo que he utilizado recientemente en el archivo. Bueno, ya se desplegó el de los peces. Aquí se configura el tamaño, etcétera. Incluso los movimientos aquí abajo. Animación rápida. Saltar, el plato giratorio. Se la va configurando ahí. También aquí en ninguno. Puedo utilizar, mover con el mouse, etcétera. También de este lado se puede acelerar o cambiar el movimiento, etcétera. Más lento, etcétera. Bien, luego que tenemos ya el video, los objetos con animación, procedemos a guardarlo. Venimos acá al archivo y le damos en guardar como. Hacemos un clic ahí. Vamos a guardar en una carpeta o en el escritorio. Después lo colocamos en la carpeta que dice, aquí tengo escritorio, la carpeta que dice recursos 3D. Entonces voy a hacer un clic aquí para guardarlo directamente allá. Y ese es el procedimiento de la selección de los objetos animados. Bien, ya se guardó. Yo haría lo mismo para buscar otros objetos animados. Hacemos doble clic ahí en todos los objetos animados. Y aquí están las corrientes oceánicas. Aquí está el drone, está el dinosaurio. Aquí hay muy, muy interesante este de acá, del pulpo haciendo malabarismo. Doble clic. Esperamos. Ya casi está apareciendo el pulpo. Bien. Solamente quería mostrarle este procedimiento de obtención de los videos y espero que les haya gustado y creen sus propias videotecas. Vamos a guardar este también, este pulpo, guardar como. Indicará inmediatamente, ya está en proceso, y lo voy a guardar también en recursos 3D. Bien, bueno, muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima entrega.